Hola, buenas tardes. En este día así tan, no sé si especial, pero sí sorpresivo, por lo menos las noticias de mañana no eran esperadas o sabidas por casi ninguém o por ninguém. Que todo se echa para ver. Buenas tardes, vuelvo a repetir. Gracias a todas y a todos por asistir a esta conferencia coloquio. Gracias también a Faro de Vigo por mantener viva esta chama, esta iniciativa que xa é un lugar común, un punto de referencia en Vigo, cidade tan necesitada destes espazos culturais de encontro, plurais e diversos. Mais aínda nestes tempos nos que a fede privatizadora que nos invade ten eliminado case por completo os cartéis anunciadores as palabras entrada libre. Incluso os morecen as propias actividades culturais. Dun tempo a esta parte, só o que produce dividendos parece interesar. Grazas, como non, a Carlos Barros, que nos transportará no seu relatorio ás terras de Vigo e a súa contorna durante o século XV, como xa fixera hai un ano aproximadamente, cando nesta mesma sala nos falou dos fidalgos e cabaleiros en Vigo, no Vigo medieval, os pazos de Provenza. Un interesantísimo percorrido con os ideais cabaleirescos da época e que lle serviron de referencia para sinalar un modo de entender a vida na Galicia daquel tempo. O contrapunto da liñaxe de Pazos de Provén foi Pedro Álvarez de Soutomaior, Pedro Madruga, a quen Carlos Barros cualifica de mal cabaleiro e tirano do sur de Galicia. A súa derrota e posterior morte suporá a fin do feudalismo medieval e o comezo da prosperidade de Vigo no século XVI. Vigo contra Pedro Madruga é o título da conferencia que vai pronunciar Carlos Barros Guimeráns, profesor titular de Historia Medieval na Universidade de Santiago, doutor en Historia, vencellado ao Consello Superior de Investigacións Científicas a través do Instituto Padre Sarmiento, coordinador da Rede Académica Historia a Debate e coordinador científico dos congresos internacionais desta rede. Carlos é profesor visitante e conferenciante en numerosas universidades do mundo. A Escola de Estudios Superiores en Ciencias Sociais de París, a Universidade Nacional Autónoma de México, a Universidade da Habana, a de Buenos Aires, a de Berlín, Parma, Bahía Branca, Montevideo, son algúns exemplos. Carlos Barros é autor de varios libros: Mentalidade de revolta na Galicia e Mandiña, Favores e favorables e contrarios, que foi a súa tese de doutoramento; Mentalidade xusticeira dos irmandiños; Viva el Rei, ensaios medievais; Historiografía a fin de século; A historia que ven, da nova historia, o novo paradigma. Tamén é coordinador de congresos internacionais e editor das súas actas, así como de diversos proxectos de investigación con historiadores de outras universidades españolas. Dúcias de artigos publicados en revistas científicas e innumerables conferencias completan o máis salientable do seu currículo. Cando me sentei a escribir estas líneas de presentación, propúxenme ser breve e, ao mesmo tempo, ser quen de dicir moitas cousas en poucos minutos. Falar do compromiso social e político de Carlos durante a ditadura, do traballo que desenvolveu como responsable político do Movimento Obreiro do Partido Comunista de Galicia durante a folga de 1972 na comarca, do seu papel como organizador da Xunta Democrática en Vigo durante a Transición Democrática, en fin, tamén pretendía relacionar os tempos de agora cos da Idade Media, valéndome duns versos compostos por Álvaro Cunqueiro, que foi director do Fado de Vigo e que imita o xeito da lírica dos trovadores medievais. Hai unha illa louvada lá no fondal do mar, ten bois da color do tempo e pastoras de cristal. Sen embargo, estas e outras cousas quedarán para unha ocasión posterior se se dá o caso. Parafraseando a Baltasar Gracián, espero ter sido breve. Se tamén lograse ser bo, entón sería magnífico. Vigo contra Pedro Madruga, o profesor Carlos Barros ten a palabra. Boas noites, gracias a
Benjamín Rocha, notas en la presentación que é un amigo e ademais un colega, o sea, o Ribe é un día histórico. Non digo porque abdicar a rei, non digo porque no club El Faro de Vigo vamos falar de historia de Vigo. Imos falar de como Vigo se libera do peor feudalismo que estaba na segunda mitad do século XV representado por Pedro Álvarez de Soutomaior, coñecido como Pedro Madruga. Madruga era un alcume, un apodo, que lle puseron porque él mismo se encargaba de ter esa fama de que chegaba o primeiro cando había que asediar un castelo, cando había que ir a unha batalla. Logo non era así. Pero os amigos del non falaban de cando fuxía as batallas ou cando resultaba derrotado. Por iso o historiador ten que buscar fontes plurais e diversas, non? Para facerse con unha historia completa, unha historia máis objetiva. O resto dos contemporáneos de Pedro Madruga e cronistas posteriores, a maior parte deles dicían que era, como García Sarmiento, unha mala besta. García Sarmiento matou Pedro Madruga, naturalmente, como a tantos. Él mesmo decía que ia ser o único señor feudal no sur de Galicia e case o consigue. Presumía, cando chegan os enviados reis católicos en 1480, de que pedirle a todos os malfeitores que se foran onda él para, en outras cousas, beneficiarse das súas capacidades militares. Un mal cabaleiro, un peor señor, simpático, falador, era humano, e moi atractivo desde o punto de vista historiográfico, pero o seu objetivo na vida, despois de deixar de ser clérigo, foi coengo e candidato a arcebispo de Tui antes que mal cabaleiro, o seu objetivo era o poder e o poder total, polo menos no sur de Galicia, xa que non podía conquerilo no conxunto do reino de Galicia. Vigo é un pequeno burgo, primeiro unha vila que dependía da igrexa de Santiago no século XIII, e Pedro Madruga tiña realmente unha teima con Vigo, unha teima por controlar Vigo, non? Había un motivo económico detrás. Enrique IV lle dera, logo yo quitara, pero lle dera en principio 150.000 maravedíes sobre as alcabalas de Pontevedra, Vigo e Redondela. As alcabalas é como o IBE hoxe en día. Entón, se se aplicaba a estes portos da Ría de Baixa floreciente en aquel momento, se daba unhos ingresos cuantiosos para un señor feudal que vivía ao día, non? Do que prácticamente do que asaltaba, e nunha época en que hasta en un pouco non pagaban rentas, porque hasta en un pouco fora a revolta dos irmandiños. Por tanto, era un objetivo moi preciado Pontevedra, Vigo e Redondela. E por riba, Vigo era un lugar estratégico para moverse no sur de Galicia. A través de Vigo se podía controlar a ría de Vigo, sobre todo o Morrazo, onde ele tiña moitos intereses en Cangas. E se podía controlar o camiño que ía a Tui e Portugal, por Vigo, que era moi importante. E os camiños daquela podían che costar, se non estaban ben resguardados, a vida. Non? E veremos como casi lle pasa a él. Por lo tanto, controlar Vigo era importante para esa ambición de ser o único señor feudal do sur de Galicia. Tratou tamén de, naturalmente, de posesionarse múltiples veces de Tui, que era o seu enemigo maior, o obispo de Tui. Pero aquí falamos de Vigo. E falando de Vigo e do papel estratégico que facía Vigo,
No século XV hai que falar do Castelo do Tenso. O Castelo do Tenso estaba na ladeira do Castro, con coido que a altura do concello do Sendía, e foi derrocado dúas veces. Era clave para controlar a ría de Vigo e o sur de Galicia. Foi derrocado dúas veces. Entre 1467 e 69, pola Santa Irmandade do Reino de Galicia, que viviron durante 2 anos sin señores, pacíficamente e en xustiza, co apoio dun rei lousano, Enrique IV, que lle mandaba cartas con moitas dúbidas apoiando esa revolta que houve ao final da Edade Media en Galicia, sorprendente, onde durante 2 anos a xente común e a burguesía das cidades se governa por si mesma, en nome do rei, naturalmente. Logo foi derrocado de novo cada 1480, despois dunha década, os anos 70 de restauración feudal, na que xogou Pedro Madruga un papel moi importante. Así como o primeiro derrocamento estou convencido que se fixo sin violencia, é dicir, simplemente o concello, que foron, eran os concellos os que organizaron a Santa Irmandade, o concello pues, tomou o control do castelo e logo o derrocaron, non? Sin embargo, o segundo derrocamento foi moi duro para os veciños de Vigo e da terra de Fragoso, costou moitas mortes. Ímolo contar aquí. Aproveitando que temos unhas fontes moi especiais, sobre todo a descendencia de Pazos de Provén, que conta a historia de Vigo e do sur de Galicia desde un punto de vista contrario a Pedro Madruga. Pero tamén un problema que solamente contemos con nobiliarios para estudiar e divulgar a historia nese período. Nobiliarios contra Pedro Madruga, que é o caso da descendencia de Pazos de Porrey, tamén moito despois, no século XVII, Felipe Gándara, e logo nobiliario pro Madruga, como é o caso de Vasco da Ponte e Recuentos de Casas Antiguas de Galicia, estes dous últimos de principios do século XVI. Gracias a esta información, sobre todo ao nobiliario dos Pazos de Provén, sabemos dos heróis defensivos que defenderon a Vigo contra Pedro Madruga, que son 3: Álvaro de Figueroa, Diego Pazos de Provén e Gregorio Valadares, o señor de Valadares. Ni un solo nome de un membro do concello ou de veciños que tamén loitaron, digamos que aportaron a infantería toda nesa loita finalmente victoriosa contra Pedro Madruga, e deron ademais a maioría das víctimas. Eso é relativamente habitual. Estamos acostumados en historia que as grandes figuras señas que aparezcan nas crónicas, incluso nun período tan cercano a nós como a Reconquista de Vigo, a Guerra pola Independencia, onde todo o mundo coñece quen foi Cachamuiña, que era un militar, en fin, profesional, que cabezou o exército que liberou a Vigo da ocupación francesa, pero de ese héroe anónimo que pon unha machada rompeu a porta para que os exércitos entraran en Vigo para expulsar aos franceses, non sabemos nada dele, non? Eso é moi común na historia. Moi común na historia, e historiadores serios temos que estar moi avisados para tratar de ver para tratar de que na foto da historia aparezca a maioría da sociedade, porque en definitiva e en última instancia son quenes fan a historia, sin por eso devaluar o papel de esas grandes figuras que no caso que estamos tratando arriscaban a vida tamén. Os vigueses eran ben experimentados en revoltas sociais, en formar milicias que moitas veces autorizadas polo propio rei, e outras veces autorizadas polo rei e sobrepasadas polos propios
por los propios vecinos de las ciudades o de las aldeas. En 1451, Vigo participa en la revolta de los portos, que le dan mucha importancia los testimonios del preto Tavera Fonseca, porque es la primera revolta social que derroca Fortaleza y que acontece en las rías baixas. La ría fundamentalmente, de Vigo de Pontevedra, en la ría rusa. Ahí Vigo solo un papel. Luego, en la revolta hermandiña, saudicemos, naturalmente, la ciudad de Vigo solo un papel. Y fai, cumple su función como todas las vilas, parroquias y comarcas de Galicia. Cada una tenía que derrocar, derrubar, demoler las fortalezas de su jurisdicción. Y los que tocaron a nuestros antecesores fueron, en primer lugar, el castelo de Penso, que era un castelo urbano que estaba pensado para proteger a vila. Era la iglesia de Santiago. Derrocaron las torres de Teis, que eran muy importantes porque estaban no camino de Vigo a Santiago, pasando por Pontevedra, y las que quedan, ainda los arqueólogos descubrieron algunos pequeños restos que vense cuando ves por la autopista ahí a derecha, donde hay alguna empresa dedicada a cuestiones de construcción. Ahí están los restos de las torres de Teis. Yo puedo como muy probable, habría que investigar más, que derrubaron también dos fortalezas importantes, muy poco conocidas, menos que el castelo de Penso y las torres de Tei, pero que tenían mucha importancia porque controlaban el camino de Vigo a Tui y por lo tanto a Portugal. Tenían especial importancia para la casa de Soutomayor y particularmente para Pedro Madruga. Una es la torre que se llamaba de Busteu, que es el antecedente medieval del Pazo de la Pastora, y otra es la torre de Castrelos, que es el antecedente medieval del actual Pazo Quiñones de León. Ambos torres dependían de la casa de Soutomayor. Por lo tanto, aparecerán más veces en la nuestra historia. Bueno, no preto Tavera Fonseca dice claramente que el protagonismo de la revolta hermandiña en la zona no sea Ría de Vigo, que es decir, que Vigo, Redondela, Cangas principalmente actuaron juntos. ¿No? Otra testimonia di después de la revolta que no había señal de castillo, o preso estamos hablando, salvo que echaban allí a enjugar los pulvos. Bueno, las declaraciones del preto Tavera Fonseca están traducidas por los escribanos del castellano o galego, entonces se producen estas cosas, ¿no? Pero lo que quiere decir es que donde estivo el castelo de Penso, levaban los polvos, en castellano pulpos, a ensaugar, ¿no? Ainda sería así. Y era en definitiva limpar con agua, quitar escamas, en este caso los pulpos. Por lo tanto, no había nada. La historia que íbamos a contar es porque se reconstruyó el castelo de Penso posteriormente. Los vecinos de Vigo participaron con toda seguridad en el cerco de Tuira por parte de la Santa Hermandad, a Urmán de Pedro Madruga, Álvaro Pérez de Soutomayor, un cerco que duró un año entero, y ahí estuviéramos de Vigo, y pienso que también la batalla de Framela, un lugar que está entre Pontevedra y Santiago, y es donde se juntaron los hermandiños cuando remató la hermandad de 1469 para frenar o avance de Pedro Madruga, que viña con un ejército de Portugal cara a Santiago, donde ahí se juntó con Alfonso Fonseca, que viña con un ejército que traía de Salamanca, y dieron una batalla muy importante que los hermandiños perderon en un lugar que se llamaba Valmalise, que ainda no pudimos localizar en las cercanías de Santiago. Xa non teño tan claro si os vigueses foron hasta Valmalise a axudar ao exército hermandiño dirixido naquel momento por Pedro Osorio e Alonso de Lanzós.
O que sí está bien documentado es que o arcebispo Fonseca, hay que saber que a terra de Santiago, o arcebispado de Santiago era o maior señorío feudal de Galicia, pois despois de gañar a batalla coa axuda de Pedro Madruga en Valmaleje contra os irmandiños, non é capaz de tomar a cidade de Santiago, moi ben protegida polas súas murallas, etc. Acaba pactando co concello, cos veciños de Santiago, e unha das consecuencias de ese pacto é a non reedificación das fortalezas da terra de Santiago. A maior parte dela nunca máis se reedificaron, con alguna excepción, unha delas, o Castelo do Penso. De acordo cos veciños e co concello de Vigo, o arcebispo Fonseca decide, propón, e os veciños aceptan reedificar o Castelo de Penso, do Penso, para poder defenderse de Pedro Madruga. Porque o arcebispo Fonseca cambiara de postura despois finalizada a revolta de Mandiña, porque comprobou que tiña máis problemas cos cabaleiros da terra de Santiago, que querían ocupar todo o arcebispado, que cos propios concellos urbanos. Por lo tanto, cambiou de alianza, se aliou con os antigos irmandiños contra os cabaleiros da terra de Santiago, que querían, como se decía naquela época, comerlle as súas terras, jurisdicións e fortalezas. No caso do sur de Galicia, contra Pedro Madruga. Con esa condición, Vigo aceptou a reedificación, sempre entendida dun xeito provisional, do castelo de Penso, que ten lugar despois da revolta irmandiña, é dicir, nos anos 70, 71, 72, nos primeiros anos 70. O primeiro alcalde que tivo o novo castelo de Penso foi Gregorio de Valadares, o actual Valadares, o que era o señor de ese couto, de esa jurisdicción señorial, asesinado tamén por Pedro Madruga, sabremos máis adiante. Fa unha reconstrucción que, intentando, supoño, copiar o que era o castelo do Penso que derrocaran os irmandiños. Se fala de dúas torres con dous ou tres sobrados pisos, de dúas cercas con almenas, dunha ermita, de casas terreñas dentro da fortaleza onde vivían os soldados da súa guarnición. Parecía que era un castelo forte en condición de resistir, como se demostrou posteriormente, asedios e asaltos. Pedro Madruga se xuntou en 1471 cos outros nobres laicos de Galicia que se confederaron contra Fonseca e os irmandiños, encabezados por Alonso de Lanzós, é dicir, que viron unha segunda oportunidade de resistirse á reacción señorial aliándose como arcebispo Fonseca. Hai que decir que durante a revolta irmandiña a Igrexa xogou un papel ou ben favorable ou neutro respecto da revolta irmandiña, coa excepción do arcebispo de Santiago, que era, como di a lenda, báculo e ballesta, bresta, non? Por lo tanto, algo de iso hai. Era o único señor eclesiástico que se vestía de cabaleiro e que iba a batallas. Xa desde os tempos de Sismondo, é dicir, que iso é toda unha tradición en Galicia. Foi o que máis lle costou adaptarse aos novos tempos e aceptar a revolta irmandiña e os seus efectos, sobre todo o derrocamento da fortaleza. E cando fixo, pois foi un aliado moi valioso para os restos das milicias irmandiñas, que simplemente estaban extraordinariamente a defensiva despois de perder todas as batallas campais en 1469 contra os exércitos que viñeron de fora. Bueno, pois nesas condicións, con tantos aliados, o que fixo foi intentar por primeira vez, despois da revolta irmandiña, o control de Vigo, e data de entre 1471 e 1474, o primeiro asalto de Pedro Madruga, de Pedro Madruga a Vigo e ao Castelo do Penso. Aparecía, xa dixen que estaba reconstruído moi ben e o asedio foi longo e gañou por fame, por matarlos de fame
aos defensores. As testemunhas din que non o podía tomar, xa dicen que as citas, como hai documentación toda, casi do 16, ven o castelar. As testemunhas din non o podía tomar o castelo do Penso. Solo por hambre lo tomara. E outra información fala de que os defensores comíamos cabalos para poder sobrevivir. Finalmente, o alcalde, que rendía contas da fortaleza do Penso ao arzobispo Joseca, Francisco de Abade, rinde a fortaleza, sin maiores violencias, por non poder resistir máis, a Pedro Madruga, a través dun rito cabaleiresco curioso. Eu creo que único, Non sei se haberá outro dato así na península, non? E é que acepta rendirse si Madruga bota, tira contra Vigo e contra o castelo do Penso, 30 tiros de trabuco máis. Os trabucos son as catapultas que as vemos porque están nas películas, etcétera, que botaban unhas grandes pedras, non? Que eran moi efectivas no caso das torres e das murallas das cidades ou das fortalezas. E por qué? Porque se necesitaban 30 tiros de trabuco para completar os 300, o número de 300. Ahora, eso sí, os 30 esos que debería tirar para que fuera efectivo o rendemento a entrega do castelo, que non fixeran dano a muralla, porque a muralla interesaba a todos, porque nesa época de guerra feudal, pois un podía estar dentro, pero logo podía estar fora, non? E entón, sempre se necesitaba manter as murallas, e ainda así non se conseguiu, porque con tantos avatares o castelo do Penso acabou antes de desaparecer moi destrozado, non? E moi vulnerable a calquera serio, non? Eu creo que eso solo pode vir dos 300 das Termópilas. Claro, como son unha persona que metedes por serio, estou dicindo isto, dirades que non será unha broma ou dirá por serio. Claro, por suposto que o digo, porque son unha persona seria. Eu creo que para Francisco de Abade, en general para os cabaleiros, as lecturas cabaleirescas son moi importantes e que a historia que conta o heroísmo dos 300 que das Termópilas, 300 espartanos de Termópilas, ahora muy conocido por la película y a su continuación, eso está en las historias de Herodoto, y son una de las fuentes griegas más conocidas y divulgadas antes de que apareciera literatura específicamente cabaleiresca. Puede ser un significado, ya que investigar más, de esa necesidad, esa exigencia de rondear a 300 os tiros, os pedras, os grandes pedras que as catapultas, os trabucos, tiraban contra o castelo de Penso, que polo que se ve resistiu hasta o final. Por lo tanto, Pedro Madruga ocupa desa maneira, bastante elegante, cumprindo o rito cabaleiresco, o castelo do Penso. Son anos duros de restauración feudal, despois daqueles dous anos de libertade e irmandiña. Co control do Penso, Madruga controla Vigo, a ría de Vigo, e axuda moito a hexemonía da casa de Soutomaior no sur de Galicia. Pero en 1475 cambian as tornas. Vigo non vive a marxa do que pasaba no Reino de Galicia, e no Reino de Galicia non vive a marxa do que pasaba na coroa de Castela. Entón, se dá, en 1475, se inicia unha guerra civil e Castela entre Isabel la Católica e o rei de Portugal, Alfonso V, que estaba casado con Suana, que chamaban a Beltranesa, que é unha filla de la irmán de Isabel la Católica, Enrique IV. Morrera o ano anterior, Enrique IV de Castela, por tanto, disputaba a coroa de Castela, a reina Isabel, o que será Isabel la Católica, por un lado, e por outro lado, Portugal, o rei portugués, porque casou justamente coa filla de Enrique IV,
le llaman a Beltraneja porque decía que era filla, no de Enrique IV, sino de un valido de Enrique IV, que se llamaba Beltrán de la Cueva, por eso se llamaba Beltraneja. Y eso es debido a los que en las fuentes falaban de la impotencia de Enrique IV, que pensamos todos que era simplemente homosexual, pero era un tipo que sabía tomar decisiones a pesar dos pesares. Morrendo él, por lo tanto, hay esa guerra civil que afecta mucho al tema que estamos a tratar, porque resulta que Pedro Madruga é o xefe do bando portugués e Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago, o seu enemigo, era o xefe do partido de Isabel a Católica. E, ademais, este segundo, Fonseca tiña o apoio mayoritario da nobreza galega e do conxunto de Galicia. Por lo tanto, Pedro Madruga queda en minoría por razóns que teñen que ver coa conxuntura política. E Vigo pide venganza polo asedio anterior que sufriran, que fora bastante elegante, pero duro, porque, por un lado, para os defensores, porque tuveron que recibir 300 grandes pedras no hábitat reducido no que estaban, ¿no? E logo, para o resto da vila, porque tiñan que aturar as propias tropas de Pedro Madruga que estaban entre eles, ¿no? Imaginado os dos. De verdad que buscan venganza. Mais ainda os fidalgos de Vigo. Xa expliquei na anterior conferencia que se refería a Benxamín Rocha, que foi por estas datas aproximadamente, o ano pasado, como morreu Gómez Pazos de Porobén e outros vigueses na defensa do castelo de Tenorio frente a Pedro Madruga, e que conseguiu tomar o castelo de Tenorio porque unha das súas virtudes, se podemos decirlo así, era a astucia e a inteligencia práctica que tiña para aproveitar todas as oportunidades. Entón resulta que chegaran á ría de Vigo e entraran na ría unhas naves de orixen centroeuropeo onde viñan uns mercenarios que a documentación chama xermanos, pero que outros chaman holandeses, flamencos, etc., que tiñan arcabuces. Era unha arma desconhecida na Galicia que tempo, na época de Mandiña, non apareceran os arcabuces. Estamos falando de 13 anos antes, non? Menos de 9 anos antes. Por lo tanto, aparecen con esos barcos que vienen de otro lugar de Europa y unos mercenarios que inmediatamente Pedro Madruga contrata y para él pues es la solución mágica, porque con la fuerza de las armas de fuego logra derrotar a todos los que se ponen enfrente. Así fue como mataron a Gómez Pazos de Provenios, que vinieron a conferencia miña o ano pasado, o as que avisó. As visualizaron en YouTube, pois saben de que estou a falar. Por lo tanto, entre esos que morreron na defensa de Tenorio, Madruga non deixou un só con vida, estaba a familia Pazos de Provén, que é moi importante na historia de Vigo e do sur de Galicia daquela época. Eran pequenos fidalgos e eran familiares de Álvaro de Figueroa, que é o capitán con mando en tropa, digamos, dos exércitos que se forman en Vigo nese momento despois da revolta de Mandiña. Neste mismo ano que foi a toma do Tenorio, 1476, surde unha ocasión estupenda para que os fidalgos cusas familias foron masacradas na defensa de Tenorio se venguen. Nos contan os autores da descendencia dos Pazos de Provén que Álvaro de Figueroa quería vingar, Paso Castelán, la muerte en Tenorio de sus parientes, los Pazos de Provén, y ver destruída su casa, ¿no?
Entón, xúntase con dous fillos de Gregorio Pazos de Porvenco, que morreu en Notenonio, con un propio fillo de él, do Figueroa, máis xente de Vigo, e Mon organizan unha emboscada a Pedro Madruga, que ía todo desprevenido de Tui a Bayona. Por eso digo que os camiños son moi importantes. Tan efectivos foron que él tuvo que fuxir. Como pudo? Eso non o conta Vasco da Ponte. E din, porque os autores dan nobiliario de Pazos de Provén, que si el caballo del conde nese ano, no ano anterior, 1475, polos seus servicios, Alfonso V, rei de Portugal, o nomea, que dá o título de conde de Camiña. Si el caballo del conde non fuera mejor que lo suyo, lo alcanzaría. Es decir, que era moi avispado este Pedro Madruga, e a mes tiña un bo cabalo que logrou gañar ventaxa respecto de que dos fillos do que matou no castelo Tenorio e do fillo de Álvaro Figueroa, fiel amigo dos Pazos de Provén. Volverán a intentarlo máis adiante. Bueno, visto que non conseguiron nada, fixeron emboscada, volvería tú, supoñemos, Pedro Madruga, e os nosos protagonistas, Álvaro de Figueroa, cos fillos de Gómez Pazos de Provén, cos seu propio fillo, cos vigueses que lle acompañaban, volveron a Vigo. Pero bueno, esta foi, con todo, unha pequena derrota, a primeira derrota de Pedro Madruga frente a Vigo. Logo virá a gran batalla do Areal de Colla. Digo de Colla, non porque ser de Colla, que tamén, entón, logo valer da autoridade Xosé María Álvarez Velázquez, que di que cando no nobiliario de Pazos de Provén se fala del arenal grande que Vigo tiene junto a la Marina, que solo pode ser o arenal o areal de Colla, non o areal donde estamos aquí, José, porque a Marina é o porto pesqueiro, e logo do Berbés, en definitiva, o que había unha pequena praia de San Francisco, que logo modernamente chamamos de San Francisco, e un gran areal que incluía toda a Beira Mar, Barrera, Santo Domingo, hasta chegar a Bocas. Entón, porque falo de un espacio moi amplio, e que a batalla exixe un espacio onde se podan mover miles de persoas. Por lo tanto, sin embargo, o areal no que estamos agora, naquela época, era mercadoría, é dicir, era onde arribaban non os pesqueiros, como no Berbel, sino máis ben os que movían mercancía, non? Etc. Non? Claro, non había estación marítima de hoxe en día, non? Entón, se extendía hasta casi hasta Teis, o lugar onde arribaban os barcos mercantes, non? E os barcos pesqueiros, no Berbés, e entre o porto do Berbés e o porto de Bouzas, o Real de Colla, e foi a batalla. Bueno, eles estaban relativamente tranquilos porque lograran facer escapar nese monte onde emboscaron a Pedro Madruga, él e a súa xente, porque non ia solo, sempre iba acompañado, ¿no? Pero di a fonte, tuvieron aviso que el conde venía sobre ellos con todo su poder, e o poder de Pedro Madruga era grande, ¿no? Era grande en canto a movilizar soldados e caballeros. O que fan Álvaro de Figueroa e Vigo e outros pequenos señores que eran do bando do arzobispo Fonseca e que eran enemigos tamén de Pedro Madruga é xuntar rapidamente infantería, cabaleiros
y luego guerreros más preparados, con armas más preparadas, como sabemos, logran juntar 1.500 guerreros. Parte de ellos, algunos de ellos venían de Bayona, que era del rey y que también naturalmente se sentía agraviada por Pedro Madruga y ayudó a formar esta tropa que fue la más grande probablemente que se hizo pues en Vigo durante la Edad Media. En contra, tenía 3.000 que lograra reunir Pedro Madruga. Por lo tanto, doblaban en número o exército de Pedro Madruga al exército de Vigo y aliados. Es una de las pocas veces donde tenemos noticia de una batalla con ejércitos formados, ¿no? Unos frente de otros y con, por tanto, con tácticas y estrategias. O exército de Vigo, supongo que dirigido por Álvaro de Figueroa, tenía 50 hombres de a caballo, 205 ballesteros, en galego besteiros. Entonces logran con la caballería romper a fronte que ofrecían los de Soutomayor con gran alegría, ¿no? Porque eso sabemos, aunque solo fuera por las películas, ¿no? Porque con eso se podía desbaratar el ejército contrario. Pero o astuto de Pedro Madruga tiene una carta de reposto que nos podemos imaginar. Es que, como di un diario, que entonces empezaron a salir por los lados los arcabuceros que traía y los desbarató y mató a muchos. Es decir, que el factor decisivo, una vez más, las armas de fuego. Y la inteligencia de Pedro Madruga, que hizo que les atacara, que se sintieran fuertes y optimistas para, por lo flanco, combatirlos con arcabuces y también con bestas, con ballestas, en definitiva, con besteiros. Juan Rodríguez de Padrón, que la historia de Galicia perdida, en la que se basea la descendencia de Pazos de Provén, relata otros aspectos de la batalla que son muy interesantes. Sabemos una emboscada que tendieron a Pedro Madruga, esto de coller e ir a por él, ¿no? Por parte de la familia de Pazos de Provén y de Figueroa. Eso que se ve en las películas, en la batalla, y buscar al jefe contrario o a un caballero contrario e ir a por él específicamente para matarlo, ¿no? Y así fue. El primer hijo de Figueroa atopa a Conde, a Pedro Madruga, y Pereza, siguiendo, en fin, las normas de la guerra y de la caballería, primero con lanzas, luego con espada. ¿No? Con lanzas es un peso que le tira una lanza a otro y fracasan ambos por falta de puntería o de habilidad, o contrario, ¿no? Y luego Pereza con espadas, ¿no? Ambos. No sabemos si a pie o uno caballo, ¿no? Pero estando perezando, hijo de Figueroa con Pedro Madruga, llegan los dos hijos de Pazos de Provén, que estaban buscando venganza por la muerte de su padre, y nobiliario. Con sus espadas le hirieron sobre la celada. La celada es el casco metálico con que protegía la cabeza, de muchos golpes, y le llegaron al punto de la muerte, si no los socorrieran los arcabuceros. Una vez más, salvan de morrer los arcabuceros hermanos a Pedro Madruga. Estas son las derrotas de Pedro Madruga que Vasco da Ponte no cuenta, solo cuenta victorias, pues con todas las parcialidades que se atopan en la documentación, en historia, en todas las épocas, historia histórica. Por eso que hay que mezclar diferentes fuentes con cierto grado de pluralidad para saber lo que pasa realmente. La venganza de Madruga fue terrible. Mató a los tres rapaces, a los tres mozos, los dos hijos de Pazos de Provén y el hijo de Figueroa. Parece ser que también a Gregorio de Valladares, pero no lo tengo claro porque
non sei se morreu despois, tamén asesinado por Pedro Madruga. E logo levaronlle, mellor dito, non foi ele directamente que lles cortou o pescozo, foi a súa xente. E según conta, levaronlle as cabezas dos mozos, dos tres ou catro mozos, e entón ele parece ser que llorou e dixo palabras de moito sentimiento cando las vio. Hipocresía total, era un teatreiro absoluto, era falador, era medio fantasma, dicía unha cousa como o contrario, seducía, maltrataba e ao final cortaba o pescozo sin que te dera conta ao seu inimigo. Era así o personaxe, historiográficamente interesante, pero ía ao que ía. Seguro que non chorou con lágrimas de verdad, senón de cocodrilo a morte desa xeración nova dos pazos de Provén e de Figueroa que lle buscaban as costas e querían, naturalmente, quitarte a vida. En definitiva, outra vez toca refugiarse na vila por parte de derrotados, por parte de Figueroa e dos defensores de Vigo, dos contrarios de Pedro Madruga, coa diferencia que, terminando en desfeita a batalla de Colla, algúns se volveron aos seus lugares. E solamente volven a Vigo Figueroa, sin fillo e sin os pazos de Provén, e só cos vigueses que iba no seu séquito militar. E cando chegan a Vigo se produce o segundo asalto ao penso de Pedro Madruga. O problema que teñe que Vigo non tiña unha muralla que merecera ese nome, senón unha cerquiña. Hai un documento que se di así, unha cerquiña de nada. Por lo tanto, Figueroa o que fai é, perseguido polos arcabuceiros, meterse no castelo do Penso. Cos soldados vigueses que o acompañaron a batalla de Colla, que sobreviviron a batalla de Colla, sin pensar o que podía pasar no resto da vila. Unha masacre. Os hermanos queimaron casas, tamén a de Figueroa, di a fonte, mataron moitos hombres e mulleres e forzaron doncelas. Forzar, neste contexto, é violar. Tan dura foi a represión sobre a parte de Vigo que quedaba fora do castelo do Penso. Simplemente se cebaron nos máis vulnerables, non? Porque a xente con armas estaría dentro da fortaleza do Penso, en fin, para prepararse para o asalto de Pedro Madruga. Entón fixeron realmente, como di o documento, moitas crueldades hasta o punto que os señores de Santomé, de Freixeiro e de Castrelos, que recordades eran do bando de Pedro Madruga, lle pediron que parara a represión. Non sabemos o resultado, pero non sería demasiado optimista, porque, sendo listo que o era, Pedro Madruga presume de crueldade porque sabe que é a maneira de vencer aos seus enemigos. O sea, prefire, obviamente, que lle teñan medo que calquera outra relación con eles, para poder seguir o seu sistema de dominación. Por lo tanto, creo que foi unha desgracia para os vigueses naquel momento, unha vez máis, de toda esa crueldade das tropas de Pedro Madruga. Él non podía, tiña moitos frentes abertos, estábamos en plena guerra civil e se movía por toda Galicia. Por lo tanto, adicou nesta vez, neste segundo asedio, 30 días nada máis a intentar acabar coa resistencia dos defensores do castelo do Penso, que recibe un reforzo inesperado, hasta certo punto inesperado, e é que o Gómez Pazo de Provén, que morreu heroicamente no castelo de Tenodilo, tiña un fillo maior, Diego Pazo de Provén,
que despois da derrota da súa familia se foi a vivir con Pedro Madruga hasta que aguantou. E cando tuvo que enterrar a seus irmáns e ao fillo de Figueroa, etc., se revoltou contra Pedro Madruga, escapou do seu campamento ou onde estivera e entrou dentro do castelo do Tenso para apoiar a defensa de ese castelo dunha maneira destacada. Eu creo prácticamente el sustitúe o alcaide do Tenso, que era Álvaro de Figueroa. Xa veremos con que tácticas e con que inteligencia Diego Pazos de Problema. Bueno, como na vez anterior, Pedro Madruga non consigue tomar o castelo do Tenso dende fora, din as nosas fontes, por ser fuerte e estar en lo alto, non pudiendo arrimarle escalas. Bueno, estaba a media altura do Monte do Castro, ¿no? Pero ainda así, ainda se poden ver fotografías do Castro sin casas, ¿no? Do século XIX e principios incluso do século XX, e era realmente moi empinado. E poñer escalas, bueno, mediante escaleira de cordas ou escaleiras de madeira e subidas, eso se facía imposible. Entón, se produce unha circunstancia interesante. Un duelo de arcabuces de bombarda. Bombardas son pequenos cañóns metálicos que se levaban de ferro, que se levaban nun armazón de madeira, se arrastraba, etc. Non, bueno, cañóns pequenos, pero para aquela época importantes. De eso sí que había noticias, porque durante a época de Mariña se utilizaron no derrocamento da Rocha Forte de Santiago de Compostela. Os arcabuces, sin embargo, non. Os de Vigo fixeron unha incursión na ría, entraron nas naves hermanas, aforcaran algúns dos mercenarios, porque xa tiñan por vindanza, e se levaran arcabuces para o castelo do Penso. Bueno, os arcabuces, di o autor Rodríguez de Padrón, que está detrás da descendencia do Pazo de Provén, que son los primeros gallegos españoles que usaron semejantes armas, os vigueses. Bueno, primeiro Pedro Madruga, logo os vigueses, o sea que eles levan arcabuces para o castelo do Penso, que estaba Don Diego Pazos de Provén. Cando entra ali para contribuir a súa defensa, se atopa cos arcabuces, coa fortuna de que él, no tempo en que vivía coa xente de Pedro Madruga, se fai amigos de un tal Carlos, que era o capitán dos hermanos mercenarios estes que vinieran do centro Europa. E ele aprendera ali a tirar cos arcabuces. En oito días, nunha semana, non debía ser moi difícil, e ensinou aos defensores do Penso a tirar cos arcabuces. E como tiñan seis bombardas dentro, seis cañóns pequenos de ferro dentro, pois aí producese unha parte, diríamos, técnica entre os arcabuceiros e as bombardas de Pedro Madruga fora, e os arcabuceiros e as bombardas dos defensores do Penso dentro. Di o documento que Pedro Madruga e a súa xente teñen que retirarse dos arredores do castelo a parte baixa de Vigo, que iso viña a ser Santa María de Vigo, vamos, despois a Colexiata, senón máis abaixo incluso, non? Porque a donde non chegara os tiros de bombarda ou os tiros de arcabuza. E dice que se teñen que retirar a lo baixo de la villa con pérdida de moitos hombres, sobre todo os hermanos, e aí cambia todo. Porque os hermanos estaban dispostos a axudar cobrando a Pedro Madruga se non corrían perigo. Ora, se a impunidade se acababa e tamén os defensores lle tiraban tiros de arcabuces e morrían os hermanos, a situación é moi distinta e iso cambia o destino final de este fracasado
y el último asedio de Pedro Madruga a Castelo de Penso. Ainda así, tan botados para diante están que los defensores do Penso, cuando ven que retroceden cara a zona baixa de Vigo, cerca do mar, los de Pedro Madruga salen fuera de la fortaleza con los arcabuces intentando pues derrocarlos, pero eran demasiado pocos. Había mucha más gente de Pedro Madruga asediando el Castelo de Pans de Penso que defensores para poder con ellos en campo abierto. Pero si le ocurre otro truco a los defensores do Penso, idea sin duda de pasos de Provén, ¿no? Y en pactar con Carlos y con sus hermanos, que eran mercenarios, se vendían a uno o a otro, que estaba igual, Sotomayor o Fonseca, y quien le daba igual, quien reinase, si el rey portugués o Isabel la Católica, en la corona de Castela. Entonces estaban a lo que podían sacar exclusivamente. Si corrían peligro allí, ahora con los arcabuces que tenían los defensores, con más motivos. Entonces, idea andar de dos naves que estaban en Bañona, que vinieran de Andalucía, que debían ser pues, o la casa de Figueroa o de Arden de Vigo, porque pusieronse de acuerdo y le dieron las naves para que se fueran a su tierra o donde quisieran, siempre cuando, naturalmente, abandonaran a Pedro Madruga, si lo quisieran. Y otra vez tengo que escapar o tal Pedro Madruga con su gente y para más inri, perseguidos por los arcabuceses arcabuceiros de Diego Pazos de Provén y los que guerreaban de caballo de Álvaro Figueroa. O sea que teimosos también eran los Pazos de Provén y Figueroa en derrotar y en perseguir y en este caso humillar a Pedro Madruga. Es la segunda derrota de Pedro Madruga contra Vigo. Pero ainda sigue la historia, ¿eh? En un plazo breve de centro se producen muchos cambios para los que vivían en Vigo, imaginados vos, porque todo en una década que se producen todas estas asaltos, todos estos derrocamientos, todas estas batallas, ¿no? Bueno, ahora el problema surge porque Pedro Madruga logra controlar de nuevo o Penso indirectamente, no por la vía de las armas, sino porque los señores de Santomé y Castrelos, que eran personas de confianza en la tierra del Fragoso, en la comarca de Vigo, aprovechan problemas internos que hay en el concello de Vigo para tomar el poder con apoyo interno de algún sector de los vigueses en aquel momento y aprovechando una discordia que había entre los Pazos de Provén y los Figueroa por la boda de Diego con la filla de Don Álvaro. Porque, a ver, o Diego quiere casar con la filla de Álvaro de Figueroa y la filla de Álvaro Figueroa quiere casar con Diego, pero Anaí da Silla, es decir, la mujer de Álvaro, négase porque di que este Diego Pazo de Provén, sabemos que su casa estaba fuera arruinada por Pedro Madruga, no tenía medio ningún, y no tenía más medios que afamado nombre, nada más. Por lo tanto, no era un marido aceitado para su filla, a pesar de toda esa lucha común que le estuvieron levando contra Pedro Madruga y en defensa de Vigo, los Pazos de Provén y Figueroa. Bueno, finalmente fue a casa, ¿eh? Y ahí está a casa no arriba de ellos, demostrando que a boda finalmente funcionó. Pero esa ocasión, ya digo, fue muy aprovechada por los señores de Castrelos, de Santomé, de Freixeiro, con algún apoyo interno para hacerse con el concello de Vigo, en nombre siempre de Pedro Madruga. Entonces, los vigueses, y sobre todo Fonseca y
los pazos de Provén y los Figueroa, todos los que estiveron, lograron expulsar a Pedro Madruga de Vigo, ahora se atopan el problema, que vuelve otra vez a controlar a Vila de Vigo, ¿no? Entonces era el terceiro asedio que vamos a dar, también no ano 1476. Y también eles, desde fuera, os enemigos de Pedro Madruga, aproveitan las discordias que tenían los dos señores que copaban o poder en esa pequeña vila que era Vigo en 1476. Y la discordia aquí fue grave, porque el señor de Santomé mató al señor de Castrelos por ver quién eran más o menos. E aquí creo que queremos nombres para posteridad. O de Santomé llamábase Álvaro Olla, había ser Dalí de Olla, y o que morreu nas mans de Álvaro Olla llamábase Gutiérrez Falcón, que es un antiguo cabaleiro de la casa de Soutomayor, anterior incluso a Pérez de Madruga. Como se mataban entre ellos, fueron buscando medios de poder tomar o castelo, un castelo medieval es algo muy difícil. Entonces, pequeñas que aprovechar circunstancias internas, porque si no es muy difícil si o castelo estaba suficientemente preparado para la defensa. Entonces, compran a un peón que teníamos de Soutomayor dentro y le plantan lume a municiones. Recordar que hay tanto fuera como dentro, hay municiones, las armas de fuego. Entonces, la explosión que se produce derruba una de las torres del castelo de Otenso. Luego, con trabucos, es decir, con catapultas, desde fuera derriban a otra torre de parte de la cerca. Estaban a punto de tomar, pensamos ya que definitivamente, el castelo de Otenso para Vigo, llega en ese inter, día el documento, diríamos os en galego, en ese inter, fue el arzobispo Fonseca con su asente para elevarse a la victoria final, también contribuyó. Echega más por mar, envía, supongo que desde Pontevedra a Tristán de Montenegro, el arzobispo Fonseca con 40 o 500 hombres en unas naves, ahora diré cuáles eran, que, claro, desembarca y reforzan a los que estaban asediando a los de Soutomayor, no castelo de Otenso, y entraron en el castillo pasando a cuchillo a la mayor parte por haber hecho muchos robes e insolencia. Bueno, es interesante porque utilizan una galera y varios trincados. A galera es un barco veleiro de que se usaba en el século XV, preparado, más preparado que las carabelas para eventos de este tipo, de tipo militar, y los trincados eran como una especie de barcas grandes donde entraba muy casete. Muy parecido por la forma de hacerse y por la su anchura y a barcos vikingos, ¿no? Entonces, Fonseca movíase con su asente bastante por las rías, por lo mar, para atacar fortalezas y luchar contra los seus cabaleiros enemigos. Y claro, sabedes, los fonsecanos entraron en el castelo pasando al coitelo a los que había ahí dentro. Es decir, no muy distinto de lo que hacía Pedro Madruga, en este caso por los muchos robos e insolencia. Es que yo creo que los señores de Castrelos y de Santomé, que se fan con concello de Vigo, luego tienen mucho problema interno con los vecinos, que os acusan de ser malfeitores, que era lo que los imaginos decían desde hace tiempo los propios cabaleiros. Entonces ahí lo que están apoyando una indignación los propios vecinos, y no dejaron vivo los defensores tampoco, ¿no? Digamos que era el sistema de la guerra feudal, lo que pasa que Pedro Madruga lo llevaba a práctica mejor que ninguém, es decir, con más crueldad que ninguém para vencer a sus enemigos. Bueno, esto casi, la historia casi remata, Penso y Vigo queda libre de Pedro Madruga. Después, pues eso,
de tres asedios, de una batalla ganada y otra perdida, y de bastantes muertos por ambas partes, pero sobre todo por la parte de los vigueses, no, en ese primer momento en que los vigueses no tenían arcabuces y que lo masacran, ¿no? Los del Souto Mayor con esta arma que para el arzobispo Fonseca era una invención indiablada. De feito, luego también cuando recuperas plenamente para Vigo y para la iglesia de Santiago, o Castelo de Penso, también parece que ordena que algunas de las bombardas las eleven a mar y las tiren porque era un arma diabólica. Bueno, era el futuro, pero Fonseca era un poco parte del pasado también, ya que hacía esfuerzos por adaptarse a los tiempos nuevos y como hizo esfuerzos para adaptarse a la revolta de los irmandiños. Bueno, cuatro años después cambia el contexto, finaliza la guerra civil. En 1479 el bando portugués se perde, por lo tanto Pedro Madruga queda políticamente aislado completamente, con mucha dificultad, claro, para ponerse a ver con reyes católicos cuando él fuera el enemigo mayor que tuvieran los reyes católicos aquí en Galicia. Estos envían a Fernando de Acuña en 1480 a Galicia, que vuelve a reunir a milicias irmandiñas y derrocan a mayor parte de las fortalezas, o una buena parte de las fortalezas que los señores reedificaran durante los años 70 de reacción feudal. En ese momento, el vecino de Vigo le pide a Arzobispo Fonseca que derroque definitivamente o Castelo de Penso por innecesario, porque pactaran con él a su reedificación para hacerle frente a Pedro Madruga. Terminada la guerra, Madruga tardará ainda 6 años en morrer fuera de Galicia, pero estaba, era xa como un águila sin garras, vamos. Por lo tanto, non suponía un gran peligro y se podía derrocar o Castelo do Penso. Fiel a sus pactos, o arzobispo Fonseca derroca o castelo de todo, y coas pedras primeiro, ya está. A Diego Paces de Provén y a filla de Figueroa para que fagan a casa gótica que está onde temos o Instituto Camoens, ali al lado de outra casa máis. Hai unha casa do século XVI que é de Padín, ¿no? Sí. E hai unha casa que é a Pazos Figueroa, que é a casa que construíron hacia cara 1480 este Diego Pazos de Provén coa filla de Álvaro de Figueroa, que a Naidela non quería, pero que al final casaron en Ponto de Lima, e acabou a Anai tamén aceptando ese matrimonio. Ali, cando vayades por ali, aí a tedes, e sabes toda a historia que ten detrás, incluída a sangre que se perdeu por chegar a eso, a que se derrocara o castelo do Penso, e que se diera un uso, diríamos, civil a esas pedras de grano, como decían eles, e de cal, con que se reedificara 10 anos antes. O resto das pedras, porque o que había no Penso era demasiada pedra para unha casa tan pequena, foi vendida por o arzobispo Fonseca para que os veciños de Vigo cambiaran as súas casas de madeira por casas de pedra. E así di o documento. De la dicha piedra se hicieron unas casas, más casas de Vigo, que de antes era de madera, cosa muy usada en los puertos de mar en Galicia. E así, como sabemos, algo que xa sospeitamos, porque na época, na Galicia medieval, en general, no occidente medieval, en toda Europa, realmente a pedra se usaba para igrexas, para castelos, para murallas, en fin, había casas de pedra nas cidades, pero en moitas non. Por exemplo, nos portos de Galicia eran de madeira, non? E logo no campo, o que era todo madeira, pallabarro, cachote, en fin, por iso non se conserva ninguna casa campesiña medieval. Non empezan a ser de pedra hasta ben avanzado o século XVI. E nos portos de mar, sabemos por este dato, que era moi habitual que fueran, como vedes, de madeira. Bueno, liberado
digo, das cargas feudais, a poboación e a economía crecen, medra, extraordinariamente, entre o século XV e o século XVI. Podemos falar, entre un século e outro, cara 1500, de 300 casas, 1500 almas, como día de comentación, 1500 veciños, o cual será importante. E a importancia do comercio non cabe dúda, a muller de Diego Pazos de Provén meteuse no mundo do comercio e comerciou comerciando co resto do mundo e logrou triunfar donde o seu marido finalmente, como veredes logo, fracasa completamente como gobernador de Vigo e era, o comercio era unha oportunidade moi boa, algúns xente da cidadía, da nobreza, se transforman en comerciantes. Hai un preito do século XVI entre Vigo e o porto de Bayona da Coruña, onde os de Vigo din que é o mellor porto de Galicia. Pois que queres que vos diga? Eso, para eso houve que librarse antes de Pedro Madruga e do feudalismo. Hai dous acontecimentos máis, por último, que demostran o protagonismo da xente común, dos artesáns, dos pescadores, dos mariñeiros, dos pequenos fidalgos en toda esta historia. Se non falei máis deles, é porque a documentación non me permite, pero despois hai dous pleitos, eu diría máis, dous conflictos, eu diría mellor, dúas revoltas en Vigo e na Terra do Fragoso que indican, finalmente, quen ten nese momento o vento da historia ao seu favor. No primeiro caso, entre 1480 e 83, porque ainda estaba Cuña en Galicia, unha revolta triunfal de fidalgos e labradores da comarca de Vigo, da Terra de Fragoso, contra o noso heroe, Diego Pazos de Provén, que nese momento é o gobernador de Vigo, pero unha grande figura nun momento histórico. Pode ser moi importante, e logo non ser nada, ¿verdad? Logo non ser nada, incluso ser todo o contrario do que foi. Que fai cando se produce esa revolta de fidalgos e labradores na Terra de Fragoso contra o gobernador de Vigo? Que era o gobernador non só da cidade de Vigo, sino da zona de influencia da Terra de Fragoso, iba de Teis por arriba ata Olla por abaixo e hacia o interior hasta Porriño. Por lo tanto, era un espacio rural muy importante, cheo de parroquias y de mundo agrícola, que dependía de la jurisdicción de la ciudad de Vigo, en este caso, el gobernador de Vigo, o famoso Diego Pazos de Provén, que cometeu a indecencia de matar a escondidas ao líder dos rebeldes, un fidalgo que se chamaba Rodrigo de Villar, nunha época en que xa había justicia pública en Galicia. Entón foi condenado a morte por Fernando da Cunha, gobernador de Galicia por os reis católicos, en rebeldía. Ele escapou, foi a Portugal, logo anduvo co rei de Portugal facendo o que mellor sabía facer, guerrear, colleron os mouros, estuvo 3 anos cautivo, que gracias a esa familia tenía unha muller seria que se dedicaba ao comercio e que mantiña a familia, porque ele era un inadaptado aos tempos novos que viñan, a pesar do seu comportamento heroico. Pasou do héroe defensor a un proscrito, tardou en volver hasta que os reis católicos lle deron o perdón. En suma, o tránsito de Vigo á Edad Moderna demostra que quenes gañan finalmente son os plebeios de Vigo e os fidalgos que se adaptan aos tempos da modernidade, onde ser fidalgo e noble non o é todo. Me refiro aos artesáns e aos comerciantes, que no fondo todos eles non pasaran tantos anos, unha década nada máis, tiñan nostalgia daquela época irmandiña onde vivían sin señores. E que fan? Empadronar como veciño, como un veciño máis, a Xácome Pazos de Provén. Fillo. Eso deu ser a principio do século XVI. Como fillo de Diego Pazos de Provén e neto do Gómez Pazos de Provén, que morreu heroicamente defendendo Tenorio, uns auténticos cabaleiros, sobre todo o pai, non? Sin embargo, este Xácome Pazos de Provén, o Concello de Vigo, sin considerar a súa fidalguía e a honra e a historia da súa familia, como eles, di un documento, non le perdonaban a nadie, le fan pagar os impostos correspondentes. E iso a vos
nos parece normal, pero estábamos na época feudal e os fidalgos e os nobres estaban exentos dos impostos que pagaban os demais plebeios. Foi unha humillación extraordinaria para os pazos de Provén, pero que demostra, en definitiva, que a forza profunda que estaba movendo todos esos cambios era a maioría da sociedade, como sempre pasa na historia. É a primeira vez que os autores dos pazos da descendencia dos pazos de Provén insultan a xente común, chamándoos villanos aos veciños de Vigo por empadronar aos pazos de Provén. Non digo que non lle reconheceramos mérito na defensa de Vigo, pero que estábamos xa prácticamente no século XVI. E ainda que estamos lonxe da Revolución Francesa, pois os veciños de Vigo e os concellos beneficiado da benevolencia do señorío eclesiástico, pois buscan autogobernarse e unha sociedade, polo tanto, máis igualitaria como que a que disfrutaran durante o período irmandiño. En fin, que a entrada na modernidade tivo un costo para todos, para os de embaixo e para os de enriba. 500 anos despois aprendemos da historia. Viva Vigo e a súa historia.